Salve a tutte e tutti, già ho iniziato a fare colazione, col mate, ho preso la frutta secca e qua una torta, una piccola torta, con dulce de leche dentro, cocco sopra, o chissà che cosa, un luogo surrogato del cocco, vedete il dulce de leche? Che bella colazione mi faccio, una torta piccola. La fantasia del cambio viene a con nuestro teatro, ¿no? Estamos acercando a las 11 de la mañana, gracias por estar con nosotros, es un bonito día en la ciudad de Buenos Aires, y hoy día vamos a continuar con recorridas, falta Entre Ríos, Córdoba. Tenemos dos horas más todavía. Uruguaya, varias, tengo una noche de Río de Córdoba, así que ya no me recuerdo. Bueno, mucho bueno. Para compartir con ustedes. Ahora repasamos el tiempo. C'è pure la ciliegina in mezzo. Incidentes y escándalo en el Rojo, se suspendió la asamblea entre los socios y la dirigencia de Independiente. Javier Cantero y el resto de los dirigentes tuvieron que abandonar el salón después de que los hinchas de Solidera la ciliegina. Sillas. El presidente dijo que no va a renunciar. Siente el zucchero. Más presión a la justicia, el diputado oficialista Carlos Kunkel denunció a 7 integrantes de casación penal por la designación irregular de un juez subrogante. Por otra parte, el kirchnerismo impulsa un proyecto de ley que le quita el manejo de fondos al Poder Judicial. Mira cuánto pesa el bolso, son verdes. Esa es la frase que, según Miriam Quiroga, dijo Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, en la Casa Rosada. Y contiene que el Papa le escribió una carta y le pidió que no pierda la esperanza en tiempos de turbulencia. Citaron a Mangieri a declarar el lunes, el encargado tendrá que presentarse ante el juez y podrá declarar o negarse. El abogado del padre de Ángeles confirmó que el único rastro genético que encontraron en el cuerpo de la chica es el del portero. Papa contra la trata se reunió con Gustavo Vera de la ONG La Alameda. Afirmó, tenemos que decirle basta a las mafias. Hoy oficializó a 32 arzobispos de todo el mundo, entre ellos el de Buenos Aires, Mario Poli. Cristina Kirchner le envió una carta saludándolo por el día de Portugués. Chávez, premio póstumo de periodismo, Nicolás Maduro le entregó la distinción a una de las hijas del expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Repudió la decisión. Chávez fue acusado repetidas veces por organizaciones internacionales de amenazar la libertad de prensa. Obama en Sudáfrica, el presidente de Estados Unidos, se reunió con su par Jacob Zuma, aunque no iba a ir a Mandela al hospital, esta tarde visitará a sus familiares. El premio Nobel de la Paz está internado hace casi 3 semanas por una infección pulmonar. Era in Italia. E che io adesso ti chiedo perché leggi questo libro. Un po' più in là sulla destra. Yeah. E decir, a ver, pasamelo limpio, dale. ¿Qué te gustaría? Nombre político que hayan tenido. A mí, puntualmente, comenzaría por Cristina. Me parece que ese, sobre todo, la presidenta, le dé la posibilidad a un medio únicamente de sentarse frente a frente y poder escarbar y preguntar cosas que nos hacemos, preguntas que nos hacemos todos los argentinos, por supuesto que me gustaría un Scioli, me gustaría un De La Sota, me gustaría un Carlos Menem, si te enteraras hoy, por ejemplo, si te enteraras hoy, Luis, que la presidenta accede, ¿sí? ¿Cuál sería una primera pregunta? ¿Sos muy hábil en materia de esa entrevista, de ese cara a cara? ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Sería la más ácida de todas o una pregunta para empezar a jugar o a rodar la pelota?
voglio registrare qualcosa per Spreaker che vi arrivi prima delle 10 di sera. Attractivo, si bien para con los destinos de un país y digamos el interés de todos los argentinos, yo también no puedo olvidarme de la política, ¿no? Buscaría a lo mejor una pregunta que vaya por el lado de la Nata y de Clarín hoy. Por ejemplo, si le representa un motivo de análisis lo que pone en pantalla la Nata, si, no sé, si le molesta que la Nata en su programa diga o sugiera tal cosa o investigue tal otra. ¿Cómo van las cosas? Me llama la atención que la Nata haya entrado de la mano con Kirchner, el gobierno kirchnerista, y hoy esté en la vereda de frente. ¿La chilla? ¿O qué pasó en el medio entre Clarín y el kirchnerismo para que haya semejante enfrentamiento? ¿Por qué se produjo este gran grupo empresarial? Y lo que es la gestión presidencial hoy. Bien, bien. Bueno, ya arrancamos el primer secreto del reloj político. Le falta el llamado nada más, ¿no? Un llamado para empezar. Por supuesto, lo quisiera tener enfrente al. Perdón, sí. Lo quisiera tener enfrente al gordo también, ¿eh? Ojo, ¿eh? No lo saco al gordo. ¿Y a Jorge qué le preguntarías? Pero pelo a pelo, ¿eh? Y sin grabación, ahí sin grabación, ¿eh? Ahí pelo a pelo, al aire, ¿eh? Porque con grabación después no quiero ni pedido ni no quiero treguas ahí. ¿Te tiene miedo la Nata, Luis? No sé si se dio una entrevista un ida y vuelta. ¿Te tiene miedo la Nata? No te quepa la menor duda. Sí. No te quepa la menor duda que me tiene miedo. ¿O vos te crees que yo conté lo de la Nata? Yo no conté nada todavía. ¿Tenés mucho material todavía guardado, Por supuesto, mami. Podés hacer varios programas, ¿no? Pero el material está. No, guardado. Como uno alcanza. Si de... Está guardado. Si no van a, no digo el más de lo que podés contar, Luis. Hay material guardado y hay cosas que simplemente rezan en expedientes. O sea, te guardó lo más fuerte. Sí, que te guardaste lo más fuerte. Te mostraste una puntita nada más. O a lo mejor ni siquiera lo estoy guardando yo. Hay que ir a los juzgados, ¿no? Y repasar un poquito las cosas. Luis, esta fue una semana muy, muy especial, bueno, como lo viene siendo desde que conocimos la triste noticia del crimen de Ángeles. Trabaja de 9 a 6. ¿Y cuál? Publica en un diario la foto del momento en el que se la halló, ¿sí? A la joven Ángeles. ¿Qué pensás con respecto a esto? Hoy hablamos temprano con Novarecio, con Luis Novarecio, y él decía que, bueno, vamos a seguir discutiendo esto durante mucho tiempo más, pero... ¡Norma! El video en directo 6 a Fierro y cara a cara con Mangieri, su defendido. El abogado visita a su cliente en el penal sin rejas ni custodios. Estarán a solas. El lunes, el acusado deberá declarar ante el juez. De Ravignani, ¿dónde vivía? Todavía el 100%. Todo indica que va en camino hacia una tarde agradable, con cielo ligeramente nublado, se va despejando cada vez más el cielo y pueden llegar a un valor máximo de aproximadamente 19 grados. Una tarde muy agradable en toda la provincia de Entre Ríos, con buen tiempo que va a durar durante todo el fin de semana. Bueno, en el mes de julio tenemos en... la provincia de Entre Ríos, en La Paz, la fiesta nacional de la pesca variada del río, el encuentro nacional de artesanos que se en la capital Paraná. Aprovechamos también para saludar a Paraná, que cumplió 200 años, ya lo dijimos el otro día, hubo grandes fiestas, grandes espectáculos, y se anunciaron inclusive algunas obras de infraestructura y aportes para productores ganaderos, para mí productores ganaderos y 400 empresas en el área de agricultura, ganadería y pesca de la nación. Vamos a ver si podemos entrar al diario del 11, que se me hace el rebelde, a veces suele pasar esto, el 11.com, que es el diario de Paraná, que la primera noticia está vinculada a Maravilla Martínez, pero se me puso una gata, reapareció. Maravilla Martínez espera el combate de Mayweather y Canelo Álvarez para desafiar al que gane. A Victoria se incendió parte del hogar de menores y jugaron dos internos, detuvieron a un hombre oriundo de Nuevo León por el asalto perpetrado en Luca González. La oferta de que
gimnasia de Jujuy es difícil de igualar para Patronato, lo dice Gabriel Bustos, que dirá que un policía valió a su pareja, fue pasado de disponibilidad, camioneta se despistó y se incrustó contra la cabecera de un puente y ardió en llamas. Mucha noticia policial. Termas de Entre Rianas, las entradas van de 45 a 90 pesos. Para que usted más o menos tenga una idea de más cuánto puede contar si tiene en sus planes alguna historia vinculada a visitar la ciudad de Paraná o la provincia de Entre Ríos en general. Reiteramos información, se incendió una locomotora del ferrocarril Roca a la altura de Bonet. La corresponsal en La Plata, Nuria, o sea, Roca, hola Nuria, ¿cómo estás? Se incendió hasta un treno, uno de tantos, de La Plata. Todo una locomotora, toda una formación de Kenny. Aproximadamente a la altura de la estación de Bonet, que son aproximadamente tres estaciones antes de llegar a la estación final de La Plata. Lo que decían los pasajeros con los que pudimos hablar era que ya venía desde Hudson con problemas, con que ellos sentían humo, sentían mucho olor al quemado. Y bueno, cuando llegaron a la estación de Bonet, finalmente el tren se detuvo y los hicieron bajar a todos los pasajeros que estaban en ese momento viajando en el tren. ¿Cómo fue? Es testimonianza de cómo la segue continua la vida.